Bueno, chicos, he decidido ir al barranco donde supuestamente está enterrado Teddy, ¿vale? Porque supuestamente Teddy está enterrado ahí, no está en mi casa, ¿vale? Entonces, claro, es algo que no tiene, no tiene ninguna lógica. Entonces voy a ir al barranco que está ahí atrás. Hay que recordar, chicos, que en ese barranco también hice la invocación de Suicide Mouse. Así que si no lo has visto, échale un ojo. Así que bueno, ya es muy tarde, estoy súper cansado, hace viento, hace frío. De vez en cuando pasa algún coche por aquí de bueno, la gente de fiesta o vete a saber qué coño. Y bueno, vamos al barranco. Chicos, yo sé que hace mucho viento y eso, pero bueno, voy a intentar hablar, ¿vale? En ese lado, es decir, por este lado, bueno, por este lado, un poquito más abajo, ¿no? Hice la invocación de Suicide Mouse, ¿vale? Pero bueno, así que venga. Y por allá está supuestamente Teddy. Así que hace un viento terrible, chicos, así que bueno, perdonad por este viento, pero es que el viento no lo puedo parar yo. Así que bueno, seguimos. Bueno, chicos, ya hemos llegado. Supuestamente Teddy debería estar. Voy a bajar esto un poquito. Ahí. Supuestamente, si no me equivoco, Teddy tiene que estar por aquí. ¿Vale? Bueno, no me traje ninguna pala ni nada, pero voy a intentar. No, Teddy, no, a ver, no. A ver, esto estaba. Teddy estaba al lado de esto, creo. Entonces, supuestamente, Teddy tiene que estar por aquí. Vale, esto es una piedra. Chicos, creo que he encontrado a Teddy, ¿vale? No puede ser. No puede ser, chicos. Chicos, Teddy está aquí. Teddy está aquí, ¿vale? El oso que estaba en mi casa era Teddy. Porque era Teddy, se parecía mucho, mucho, mucho. Bueno, ya no sé qué hacer con el oso, chicos. Si, no sé si enterrarlo otra vez. Si coger, no sé, y tirarlo a algún contenedor de basura o algo. Pero este, no sé, pero es que. Estoy un poquito nervioso, ¿vale? No sé qué hacer. Bueno, la verdad es que no traje nada, no traje ni ninguna bolsa ni nada. Y no voy a ir con el oso por ahí. Yo sé que es tarde y eso, pero bueno, me puede ver alguien y, hombre, me da un poquito de vergüenza, ¿no? Coger a Teddy y estar ahí, no sé. No sé. Yo lo que voy a hacer es una cosa, lo voy a enterrar otra vez y ya está, ¿vale? Bueno. Bueno, chicos, ya me voy ya. Vale, tengo las manos y los zapatos llenos de tierra, ¿vale? Y nada, me voy. Y nada. Tendré que volver a mi casa, pero ahora no. Tengo que volver mañana por la mañana, porque ahora no voy a mi casa ni de coña. Supuestamente, chicos, no iba a venir solo aquí, se lo iba a decir a J. Billy. Pero ya es tarde y tampoco es plan
de coger y despertarlo, ¿vale? Porque él tiene que ir a trabajar y eso. Y claro, y a lo bueno se lo voy a decir ni de coña. Bueno, chicos, tengo que comentar otra cosa. Y es sobre el pie, ¿vale? Que esté todo el mundo bien, que bueno, que si me doble el tobillo, pero bueno, no me pasó nada, ¿no? No tengo ningún E15 de tobillo ni nada. Simplemente es el dolor, ¿vale? El dolor de eso, que me lo doblé y eso. Pero puedo caminar, puedo correr bien y eso, ¿vale? Solamente me duele un poquito nada más, pero yo creo que es eso, que es el golpe. Bueno, ahí por el barranco hay algunos coches, chicos, que bueno, que son gente que sale de fiesta y eso, o van a beber alcohol o a finchar, ¿no? A echar un polvete. Estoy reventado, chicos. Estoy súper reventado. Si me hace mucho viento aquí. Si no me pongo malo, es un milagro, ¿vale? Regálame un creepy like. No olvides de ver los vídeos anteriores. También puedes compartirlos en tus redes sociales, como Facebook y Twitter, y también por WhatsApp. Ver no es creer. Creer es ver.